¿Por qué es importante que dediquemos un día a celebrar la Iglesia Diocesana el próximo domingo 11 de noviembre? Tomar conciencia de que somos Iglesia y Iglesia Diocesana unida a la Iglesia Universal, pues yo creo que es siempre muy importante, porque si no, la tendencia habitual es vivir la Iglesia en nuestro reducto pequeño, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra familia, Iglesia doméstica. Entonces, ampliar horizontes siempre es respirar, eh, siempre es tener perspectiva. Siempre es enriquecernos con los hermanos. Lo hacemos habitualmente cuando celebramos y nombramos al Papa, al Obispo, etc. Pero explícitamente, un día al año, nos viene de maravilla. Este año el lema nos recuerda que la Iglesia Diocesana es, como bien nos ha dicho, una gran familia que cuenta con todos sus miembros, pero además se ha, se ha querido unir este lema con el lema del plan de evangelización. Somos una familia que no vive. ...entre cuatro paredes mirándonos a la cara... ...salimos al encuentro, somos una familia misionera. Efectivamente, estamos ahí con el plan... ...Diocesano de Evangelización recién estrenado... ...el tercer plan diocesano en estos últimos años... ...y salimos al encuentro, ha querido expresar... ...Videraguas, el deseo de la comunidad cristiana... ...de salir al frente de las necesidades... ...de los proyectos, de la vida de, de nuestros hermanos compartimos la fe y con otros no, para hacer un mundo más justo, más humano y justamente eh, estamos incidiendo en este año en la cuarta línea, el compromiso social y de fe de una iglesia samaritana. Te recoge bien eh, lo que estamos trabajando. Nos recordaba usted en la carta pastoral que ha escrito con motivo del día de la iglesia diocesana precisamente ese objetivo, esa cuarta línea... Del plan, y nos decía que desde el corazón del Evangelio conocemos esa íntima conexión, existe en esa aceptación del primer anuncio de dejarnos amar por Dios y amarlo con el amor con el que Él nos ama, nos, nos obliga y nos tiene que empujar también a amar a los demás y, y buscar el bien de los demás. Efectivamente, ¿sí? es como el sístole y diástole de los movimientos del corazón. Amarse, dejarse amar por el Señor y amar al Señor supone una respuesta en los hermanos y una respuesta más fuerte, más contundente en los hermanos más vulnerables. Eso es núcleo del Evangelio. El Papa lo está repitiendo constantemente, los pobres eh, es lugar teológico, no es un lugar sociológico, cultural, histórico, social. No, no. Eh, ahí Dios se nos muestra, porque Dios se hizo pobre y vivió como un pobre y compartió la suerte de los pobres. Y los pobres en ese sentido nos evangelizan. Entonces, esta línea cuarta está palpitante de nuestra diócesis. Siempre, yo desde hace dos años y ocho meses, lo he percibido así y lo he dicho muy claramente. La sensibilidad social que hay en nuestra diócesis es maravillosa y ejemplar. Trabajar el plan pastoral nos recuerda las raíces. Porque Jesús fue pobre, porque esa fue su suerte, su opción. Nuestra respuesta, si nuestras celebraciones no quieren ser planas, frías eh, sin corazón, la respuesta tiene que ser en lo social, en la caridad, en el amor a los hermanos. Y si no nuestra fe pues es ideológica o es una teoría que no pasa a la vida. ¿no? Ahí estamos eh, con el mundo de las motivaciones, eh, también saliendo al paso de los que habitualmente, no nos lo encontramos, ni, ni creen que en la iglesia puede haber algo interesante para sus vidas. Ahí estamos. Con la iglesia, con toda la iglesia, celebramos también el próximo domingo, día 18 de noviembre, precisamente la jornada por los pobres. Y el Papa Francisco ha escrito su mensaje basándose sobre todo en el Salmo. Este pobre gritó y el Señor lo escuchó. Esos verbos que el Papa utiliza en el Salmo, ¿verdad? En gritar, escuchar y liberar. Esta jornada surgió, ya lo sabemos, en el Jubileo de la Misericordia, el Año de la Misericordia, y entre todas las jornadas que se celebraron en Roma, pues el Jubileo de los Pobres bueno, fue especialmente impactante, ¿no? Y quiso el Papa que como un signo constante también que recuerde a la Iglesia su preferencia por los pobres, el penúltimo día de domingo del año litúrgico que podamos celebrar esta jornada. Y bueno, pues es novedad y, y cuando llegamos al calendario, pues otra vez tomamos conciencia de que estamos en esa Iglesia para los pobres y por los pobres. ¿Cuánto quisiera una Iglesia... ...pobre para los pobres... ...fue una de las primeras expresiones del Papa Francisco... ...que se popularizó... ...Cardenal Hume, aún no designado Papa... Eh, cuando, ...cuando caminaba hacia el sí... ...que iba a pronunciar... Eh, ...le dijo al Papa Francisco... ...no se olvide de los pobres... ...por eso el Papa también eligió el en nombre de Francisco... ¿no? Entonces, ...esta jornada tiene... tiene eh, ...pues no sé... ...como unas connotaciones de autenticidad... Eh, que nos llevan a todos al, al corazón del Evangelio. ¿no? Uh -huh. eh, curiosamente, no está vinculada a una colecta, aunque nos volcaremos y, 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 y si no se expresa en el bolsillo, pues tampoco, tampoco tiene mucha fuerza eh, la iniciativa. ¿no? Pero eh, el Papa ha querido ir a las raíces del tema, al corazón, y eso es lo que celebraremos el próximo uh -huh. domingo. Don Juan Carlos, también al hilo de, de los pobres y las diferentes pobrezas que nos encontramos en la sociedad, en los últimos días hemos tenido noticia de la muerte de 18 personas y la desaparición de otras 17 en las costas de, de Melilla y Cádiz, una vez el Mediterráneo. Es triste noticia por estas situaciones. Y ha sido muy contundente también la respuesta de los obispos, en este caso, desde sí. la Comisión Episcopal de Migraciones, en la que usted participó. Sí, la efectivamente, de el presidente. Eh... Don José Antonio Menéndez eh, ha escrito una carta bueno, conmovedora, ¿no? Es decir, bueno, no nos podemos acostumbrar a esto. Eh, cita al Papa precisamente en aquellas palabras suyas terribles, No, 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 no puede ser que el Mediterráneo se convierta en, en un gran cementerio de migrantes. Eh, no podemos acostumbrarnos y tenemos que ser también eh, conciencia, incómoda. Y profética para nuestros gobernantes. Algo funciona mal en Europa eh, cuando estamos como poniendo todas las bases para que haya una inmigración ilegal, compatible con las tratas, con las, la explotación, con, con, con la esclavitud humana. Algo estamos haciendo mal. No, no podemos acostumbrarnos a esta situación. Uh -huh. Es una manera más de comunicarlo con vehemencia, ¿no? Uh -huh. Es triste que, que situaciones de estas sean noticias, pues casi, casi a diario, y nos hace tener la, la piel cada vez sí. más gruesa. Efectivamente, ¿no? este tiempo, sí. Cada vez nos hace sí. Cada menos. Cambiando un poco de tema, don Juan Carlos. Esta misma tarde, este viernes por la tarde, a las seis en el obispado el equipo de pastoral vocacional va a presentar las iniciativas que se están promoviendo ya sí. o van a empezar a promoverse para, para este curso. varias iniciativas sí. en las que con mucha ilusión está trabajando este equipo desde hace tiempo y que se van a presentar. sí, tarde. efectivamente, lo vocacional eh, siempre se ha trabajado en esta diócesis con mucha fuerza. la vida como vocación, no solamente lo que aparece más en el candelero, la, la vida consagrada o, o la vocación sacerdotal. No, no, ser cristiano es ser vocacionado, llamado, nadie está aquí eh, para nada, todos tenemos una misión, no hay nadie que esté dejado de la mano de Dios y a cada uno el Señor nos llama por nuestro nombre. Entonces, eso eh, tiene que transmitirse en todas las Eucaristías, eh, en todos los momentos de oración, eh, en todas las fiestas litúrgicas, en la vida de la Iglesia. La vida como vocación es como un hilo conductor. Entonces, cuando la pastoral vocacional solamente eh, se trabaja desde un grupo de elegidos, mala señal. Todas las comunidades tienen que rezar por las vocaciones, todos los padres tienen que educar a sus hijos eh, orientándoles hacia un futuro vocacional. Entonces, el sínodo es clarísimo en este tema, la fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional. Bueno, el documento final espléndido. A mí lo que más me ha gustado es todas esas partes en las que habla de, de la escucha, del acompañamiento, del discernimiento, de los lugares donde se escucha especialmente bien la llamada del Señor. Bueno, entonces, la Pastoral Vocacional, este equipo que está trabajando con mucha ilusión, se hace eco de todo ello, ¿no? Uh -huh. El sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía, la comunidad cristiana, el trabajo por los pobres, son lugares privilegiados para escuchar la voz del Señor. Claro, eh, habla de los retiros, de los ejercicios espirituales, de las peregrinaciones. ¿Dónde hemos escuchado a los demás la voz del Señor? ¿Dónde nos ha llamado? Pues en, en lugares y momentos en que estamos especialmente atentos. En ese sentido. La delegación encarna y en un calendario pone fechas a estas cosas, ¿no? desde estas iniciativas de inmersión en la oración en momentos privilegiados hasta la cadena de oración por las parroquias y comunidades con el icono vocacional que se inició el año pasado y tuvo un, un, mucho éxito, los testimonios vocacionales en los colegios, en los institutos, en las parroquias, en las comunidades cristianas. Hay un equipo flotante que va dando testimonio y bueno, pues es una cosa preciosa, ¿no? Y este año la novedad del equipo es el curso de acompañamiento. Va a haber un curso de acompañamiento espiritual eh, para quien quiera acompañar a los jóvenes, quien quiera iniciarse o profundizar en su preparación para el acompañamiento. Escuchar, acompañar, discernir son actitudes que el sínodo ha empujado con mucha fuerza. Y entonces, bueno, eh, nosotros queremos ahí ofrecer un curso de acompañamiento espiritual. Y la novedad la presentaremos efectivamente esta tarde y yo creo que eso va a ser una bendición.